Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir midiendo áreas y hoy vamos a medir el área de otro cuadrilátero. Para que sepan ustedes qué cuadrilátero vamos a medir hoy, les voy a dar una adivinanza. ¿Listos? Bueno, soy un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. Tengo dos ángulos agudos opuestos iguales. Y tengo dos ángulos obtusos opuestos iguales. ¿Qué cuadrilátero soy? Soy un paralelogramo. Cuando vemos el área de un paralelogramo, recuerdan que tenemos que ver los cuadrados que están sobre su superficie, como hicimos con el rectángulo. Pero me encuentro con un problema, porque no todos los cuadrados están completos. Aquí sobre sus lados están incompletos. Entonces no voy a poder nada más contar los cuadrados en la superficie. ¿Cómo voy a medir el área de este paralelogramo? Vamos a cambiar la pantalla para que puedan ver un poquito el material mejor. Muy bien, pues vamos a descubrir experimentando con este material. Aquí tengo dos paralelogramos, ¿verdad? Y son dos paralelogramos congruentes, porque tienen exactamente el mismo tamaño y tienen la misma forma. Para que estén ustedes seguros de lo que digo, los voy a apilar para que vean que son iguales. Ok. Voy a hacer algo y quiero que presten atención a este paralelogramo aquí. ¿Qué sucede si yo tomo este triángulo y lo coloco aquí? Mira que formé un rectángulo. Y un rectángulo que es equivalente a este paralelogramo, porque este rectángulo tiene el mismo área que este paralelogramo. Usa el mismo espacio, nada más que cuando se acomoda de esta manera, tienen diferente forma. Entonces ya sabemos cómo se mide el área de un rectángulo, ¿verdad? Se cuentan los cuadrados que tiene en la superficie. Pero seguramente ustedes cuando trabajaron con los rectángulos, descubrieron el secreto de cómo se puede medir el área un poco más fácil, usando la multiplicación. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a multiplicar los cuadrados que tengo sobre el base por los cuadrados que tengo en la altura. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo multiplico por 1, 2, 3, 4, 5. 10 por 5 me da 50. 50 unidades cuadrados. Si este rectángulo tiene 50 unidades cuadrados, también quiere decir que este paralelogramo tiene 50 unidades cuadrados. Y mi área de paralelogramo es 50 unidades cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que un paralelogramo es solamente un rectángulo reorganizado. Y un rectángulo es un paralelogramo reorganizado. ¡Qué divertido! Ustedes pueden experimentar los paralelogramos y los rectángulos reorganizándolos usando su hoja cuadriculada. Pueden dibujar sus propios rectángulos, incluso pueden decorarlos de muchas formas y pueden hacer sus triángulos yendo de un vértice hacia el base en el diagonal que ustedes quieren y los pueden recortar y reorganizar para formar paralelogramos y así pueden medir sus áreas. Disfruten su trabajo y nos vemos para la próxima. Bye.